era el tiempo en que la España de la transición había superado su acné juvenil, había pasado su adolescencia y estaba entrando en la madurez, con lo que tiene de bueno, uno llega a tiempos de serenidad, y con lo que tiene un poquito de melancólicos porque va dejando atrás un tiempo más en Technicolor. El 16 de enero de 1982 se celebró en Madrid el primer acto del Mundial de España. A pesar de los problemas con las bolas que se abrían dentro de los bombos y el desconcierto añadido del secretario general de la FIFA, Josep Blatter, el sorteo se pudo llevar a cabo. Por primera vez en su historia, España figuraba entre las 6 selecciones designadas como cabezas de serie gracias a su condición de anfitriona. A la selección entrenada por José Emilio Santamaría le tocó el grupo más sencillo, junto a Honduras, Irlanda del Norte y Yugoslavia. Santamaría tiene fama en España de quejarse siempre. Hoy el grupo que nos ha tocado en suerte no es para quejarnos, ¿no? No me he quejado nunca. ¿Alguna vez? O sea que la fama esa es todo lo contrario. Bueno. No me he quejado nunca, jamás. Y bueno. Por lo tanto no me quejo hoy tampoco. Los problemas entre el seleccionador y la prensa venían de lejos. Londres, marzo del 81. Poco antes de jugar contra Inglaterra, Santamaría convoca a la prensa. Faltaban 4 horas, estaban tomando café y bueno, pues yo miré a uno por uno, eran 34 informadores que estaban comiendo con el presidente y les iba viendo la sonrisita picaresca de que no ganábamos. Santamaría había adelantado a los periodistas sus planes para el partido. Todo salió bien. Por primera vez en su historia, España vence en Inglaterra con goles de Satrústegui y Zamora. Pero a falta de 14 meses para el Mundial, el seleccionador quería dimitir. Terminó el campeón, el partido, nadie habló conmigo, ninguno se acercó a decirme que había estado bien, que había sido mal. Entonces yo cuando vi que ese estímulo de 34 personas no estaban al día siguiente comentando y nada de eso, dije, yo estoy de más en esta selección, la verdad. Y si yo esa noche me da entrada el presidente, le digo que no sigo. Eso está clarísimo. La decisión fue tan grande que nunca más desde ese día leí ni me enteré de prensa, ni de información, ni de nada. El día que España venció en Wembley, el delantero del Barcelona, Kini, fue liberado por sus secuestradores. Hola, soy de Nanjífer, caramelo de los mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. Ya sabes, busca el sabor del buen fútbol en el buen sabor de Naranjito. ¡Gol! Naranjito, un gol con sabor a naranja. Por primera y única vez en la historia de los mundiales, una fruta es seleccionada como mascota oficial. Hablar de la España del 82 es hablar de Naranjito. Nunca una naranja llegó tan lejos. Yo fui el autor de ella junto con una dibujante que se llama María Dolores Altozamora. Naranjito era lo más nefasto que se había hecho en España durante toda la vida. La federación, el comité organizador, mejor dicho, lo vendió en 1.400 millones de pesetas a la West Nally inglesa. Pues nos dieron 1 millón de pesetas en aquella época a repartir entre la agencia de publicidad, María Dolores y yo. Luis Arconada. Nuestro portero es uno de los mejores del Mundial 82. Para Arconada, vencer es importante. Pero siempre con una sonrisa. Así debe ser, yo quiero ver al mundo entero sonreír también. Coca-Cola da la chispa, una Coca-Cola y una sonrisa. El 25 de abril la Real Sociedad gana su segunda liga consecutiva. Desde esa misma noche, 4 escoltas acompañarían en todo momento a cada uno de los 6 internacionales de la Real. Y fuimos a cenar a Urepel, todos los jugadores, con las mujeres, pues las novias, soldados, otro que... Y de pronto, claro, 24 personas o 30 personas detrás. ¿Y esas quiénes son? Oh, pues no sabemos. Y entramos a la parte de abajo y ellos a la parte de arriba. Y salimos y detrás otra vez. Bueno, esto es que las tenemos que decir. O sea... De alguna manera, la selección ha sido siempre un punto... de amenaza para ETA, seguramente. Ante la amenaza terrorista y la proximidad del Mundial, el gobierno blindó la seguridad de la selección española.
Nosotros no lo pedimos, no lo solicitamos, lo pusieron y yo aplaudí la decisión, porque los jugadores en su subconsciente estaban más tranquilos. Ya sabe que si las cosas se preparan, a lo mejor salen bien. Si no se preparan, salen con toda seguridad mal. Y allí se prepararon muy bien y salieron muy bien. El correr por la montaña con nieve y llevar detrás unos señores con chándal, con una mochila, sabiendo que ahí llevaban pistolas para protegerte, desde luego que te daba al principio temor y te daba risa también, ¿no? No podíamos salir a ningún sitio. Luego también había una psicosis de secuestros y de cosas que no sé qué. Estábamos rodeados, con incluso los tejados estaban con los fusiles allí, ¿eh? Bueno. Te daba así un poquillo más miedo de lo que realmente fue, ¿no? Y con ese tema de seguridad y inseguridad, pues te quedabas y dices, bueno, pues si es que a lo mejor pasa algo, pero no pasó nada. Pasó que no ganamos el campeonato. A 6 semanas del inicio del Mundial, la selección española se recluyó en la estación pirenaica de La Molina. La puesta a punto de los jugadores de Santa María transcurrió entre el frío de la alta montaña y el calor de Valencia. Quizá ahí ya empezamos a notar los primeros síntomas, ¿no? Los primeros síntomas de presión y de cansancio. Se había acabado la liga muy rápido, muy, muy pronto, para tener tiempo a una preparación. Allá arriba, en La Molina, en la sierra, para coger fuerza. Después nos metieron para abajo con la calor en Valencia y yo creo que perdimos la fuerza ahí. El cambio de clima no nos vino bien. Yo creo que la planificación de aquel Mundial, o sea, desde luego, si la hubiera hecho algún rival para perjudicarnos, pues la verdad que lo hubiera felicitado. El mundo esperaba a Argentina. Con la vigente campeona jugaba el que decían iba a suceder a Pelé. Era Diego Armando Maradona y acababa de fichar por el FC Barcelona. La selección de César Luis Menotti llegó mediatizada por la guerra entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas. Nosotros salimos de Argentina convencidos de que la guerra estaba ganada. El avión hizo escala en Brasil, leímos los diarios y nos convencimos de que la guerra estaba perdida. Alemania Federal, última campeona de Europa, había perdido por lesión a su joven figura Bernd Schuster, pero recuperó a cambio al veterano Paul Breitner tras 6 años alejado de la selección. Por primera vez desde 1970, Brasil se presenta en un Mundial con un equipo deslumbrante. Zico, Junior, Sócrates o Falcao prometían devolver la alegría a la selección tricampeona del mundo. Italia se encomendaba al delantero Paolo Rossi, una vez cumplida su sanción por un fraude en las apuestas. Io sono stato condannato per una cosa che non ho mai commesso, quindi immagina uno che viene condannato per 2 anni senza aver commesso nessun tipo di reato. È difficile accettarla. De entre el resto de selecciones esperaba mucho del inglés Kevin Keegan y del francés Michel Platini. El exotismo lo aportaban selecciones debutantes como Kuwait, Honduras o Nueva Zelanda, que accedió al torneo tras una accidentada fase de clasificación. Y esta es la sala de prensa, dotada magníficamente con los sistemas más modernos, videotapes y la informática puesta al día. Con el Mundial a la vuelta de la esquina se acumulaba el trabajo para el comité organizador. Meses atrás, los mandatarios de la FIFA habían supervisado personalmente las obras en los 17 estadios. Pero pocas semanas antes del inicio del campeonato, los dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol manifestaron su preocupación por el estado de los preparativos. Sucede que, desgraciadamente, Saporta entra en una enfermedad y en aquellos meses yo recibí alguna llamada, incluso creo que nos vimos, de Juan Antonio Samarán, y me alerta muy mucho, diciendo que hay problemas importantes de organización y que por lo tanto cree que alguien del gobierno tiene que tomar el mando de la coordinación de los aspectos, no de los que van de puertas adentro de los estadios, sino de los que van de puertas afuera. El domingo 13 de junio comenzó en el Camp Nou de Barcelona el 12º Campeonato Mundial de Fútbol. Todos los países vienen a jugar.
recuerdo con agrado el mundial que organicé, en el que asumí la responsabilidad de presidirlo. Se organizó perfectamente, no hubo un fallo, ni un fallo. Una serie de irregularidades en la venta de entradas hizo que en el partido inaugural quedaran 9.000 localidades vacías. Mundi España, la agencia oficial de viajes, quebró antes del inicio del torneo. El partido inaugural fue la puesta de largo ante el mundo de Diego Armando Maradona. La nueva figura del Barcelona estuvo cerca de marcar. Pero en el primer partido del campeonato llegó la primera sorpresa. Un tanto de Vandenberg sirvió para que Bélgica derrotara a la campeona del mundo. Se esperaba mucho de Brasil en su estreno ante la Unión Soviética. El recuerdo de aquel partido está ligado al arbitraje del Lamo Castillo y sus asistentes García Carrión y Sánchez Arminio. Un error del portero Valdir Pérez propició que la Unión Soviética se adelantara con un tanto de Van. Los continuos errores arbitrales provocaron la perplejidad de espectadores y jugadores, particularmente de la Unión Soviética. Lamo Castillo transformó una clara mano en el área en juego peligroso. Esta otra mano no menos clara pasó inadvertida para el asistente García Carrión. Pero en una noche ciega para los árbitros, un arrebato de genialidad de Sócrates equilibró el marcador. A 2 minutos del final, un disparo de Eder dejó petrificado al portero Dasayev. Brasil arrancaba con fuerza. En el nuevo estadio de Elche, Hungría y El Salvador protagonizaron la mayor goleada registrada en un mundial. A pesar de los 10 goles anotados por los húngaros, el salvadoreño Mágico González jugó a sus anchas entre la defensa rival e inventó la jugada del único tanto de los centroamericanos. Poco después, Mágico fichó por el Cádiz, donde aún se le considera un mito. A Argelia la presentaron como una de esas simpáticas selecciones que aportan un cierto colorido al campeonato. Pero Alemania Federal constató pronto la calidad de los argelinos. Derrotados por 2-1, los alemanes estaban obligados a ganar sus 2 siguientes partidos. Lo que Argelia no podía adivinar es que iba a ser la víctima de una de las mayores injusticias en la historia de los mundiales. El Corte Inglés pone en juego la mejor selección de trajes diseñados en exclusiva por Emilio Tucci. Trajes de campeonato presentados ahora por la selección española de fútbol. Una combinación perfecta de comodidad y ligereza. Nuestra técnica de confección sigue avanzando. Trajes que imponen su dominio total en el campo del bien vestir. Rematados a la perfección. Trajes del Corte Inglés. Todo un título mundial de elegancia en la España del 82. Es la hora de la verdad para la selección española. ...50.000 personas abarrotan las gradas del estadio Luis Casanova en Valencia... ...suena el himno de España... ...el rey preside el encuentro... ...suena el himno de Honduras... ...y cuando Arconada vuelve del sorteo entre capitanes... ...otra vez el himno español... Así queda la fotografía de la selección el día que el Mundial arranca para España. Comienza el partido. Honduras no quiere el balón. En el minuto 7 los hondureños recuperan la pelota en el centro del campo. Sin apenas oposición avanzan hasta el área de Arconada. Zelaya marca el 1-0. El anfitrión pierde contra Honduras. Algo ocurre. Que no podía. Y esa era la sensación que teníamos todos. Queríamos, pero joder, que no podías cambiar de marcha, ¿no? Es que tenía gasoil en vez de gasolina.
Y no sé qué nos pasó, que estábamos como agarrotados, ¿no? Normalmente cuando esto te ocurre dices, bueno, pues hay dos jugadores que no están en forma o que se han puesto muy nerviosos, pero es que yo creo que era una cosa general, ¿no? No sé si fue Gordillo también el que me dijo, si yo lo veo pasar y no puedo reaccionar, ¿no? Es que es una selección que tampoco era nada del otro mundo, pero claro, si tú físicamente estás mal, estás más rápido ellos, por muy malo que sea, la pasa canuta. Ya en la segunda parte, el árbitro pita el primer penalti a favor de España por falta Saura. Roberto López Ufarte iguala el partido. Empate a uno con Honduras. Comienzan los silbidos y se extienden las dudas. Entonces, pues ya de comienzo, pues empezaron a cuestionar pues muchas cosas, ¿no? Pues la preparación, pues si los jugadores que se habían seleccionado eran los idóneos, y indudablemente pues fue un mazazo, como primer partido no ganarlo. Si Honduras ya te tambalea, pues ya vas asustado. Con todos los equipos en juego, el espectáculo era patrimonio de Brasil. Las goleadas ante Escocia y Nueva Zelanda acreditaron su condición de máximo aspirante al título. Ante Hungría, Argentina enderezó el rumbo con una goleada. En el Rico Pérez de Alicante, Maradona marcó su primer gol en un Mundial. Juanito, ¿qué opinas del Bitter Cash? Yo no ando con rodeos, lo tomo porque me gusta. Tendillo, ¿te gusta el Cash de naranja? Sí, claro que me gusta. Para mí, Cash de naranja es naranja. Alexanco, ¿y el limón Cash? Para mí es el mejor limón. ¿Y tú, López Ufarte? Pues que refresca mucho y no llena nada. Gordillo. Para mí es más que un refresco. Camacho. Para mí es único. Satrústegui. Yo a lo mío. Bitter Cash y gol. Kini, ¿tú qué dices? Pues que bebiendo Bitter Cash soy el pichiche. Bitter Cash y refrescos Cash. Su sabor es un gol. Tres días después del empate con Honduras, a España solo le sirve ganar. Valencia supo perdonar y de nuevo apoyó a la selección. Pero hablar del Yugoslavia-España del Mundial 82 es hablar de la historia de un penalti. Ese gran penalti que nos pitaron, famoso, 20 metros antes del área. Tras una falta a balón parado, Gudel remata solo en el área pequeña. De nuevo España comienza perdiendo. La selección necesita un salvador y ahí está Perico Alonso. El mediocampista de la Real arranca desde el círculo central y cuando está a punto de pisar el área, cae derribado. Falta sí fue, a partir de ahí yo no digo nada. Bueno, sí digo que luego en la tele pues se vio bien claro que fue fuera. De nuevo España aspira a empatar de penalti. Pero esta vez López Ufarte falla. Por fortuna para la selección, el árbitro advierte que Pantelić se ha movido antes de tiempo. López Ufarte se va por Juanito y dice, lo tiras tú ahora. Juanito no falla. Otra vez empate a uno. Pero España necesita ganar y Santa María manda a calentar a Kini y Saura. Poco después, a la salida de un córner, Kini no acierta y Saura toca lo justo. 2-1. Algunas veces pues vas por la calle y dicen, el mundial aquel que jugamos tal y cual y metiste tú el gol del único partido que ganamos. O sea que la gente todavía lo recuerda por eso. Aquella noche los jugadores de la selección celebraron la victoria como si de un título se tratara. El nuevo estadio José Zorrilla de Valladolid fue el escenario del suceso más rocambolesco del campeonato. Francia-Kuwait. Poco antes del cuarto gol francés, se escuchó un pitido. Pero el gol de Gires era legal. ¿Era tout d'un coup?
on voit un événement, un problème, depuis la tribune en gros. L'émir du Koweït qui fait signe avec son bras, il fait ça, il fait ça. El hermano del emir de Kuwait pretendía que sus jugadores abandonaran el campo. Et là, là la Guardia Civil espagnole, qui est au bord du terrain, vous savez ce qu'elle fait? Elle ouvre, elle le laisse passer. C'est pourquoi? Parce qu'il avait une tenue d'émir, etc. Elle le laisse passer. Et il va jusqu'à l'arbitre, parce qu'il y a eu un coup de sifflet dans les tribunes. Mais sur le terrain, on l'a pas entendu. El árbitro había dado por buena la jugada. Tras hablar con sus jugadores, el hermano del emir se vuelve hacia el árbitro y murmura algo. Nous-mêmes sur le terrain, on disait, mais l'émir, il nous enlève ce but, mais il peut enlever les autres. Et à ce moment-là, c'est le Koweït qui gagne 1-0, et nous, les quatre buts, il nous les enlève. Una vez cumplido su objetivo, el hermano del emir abandona el campo. Non, mais le côté folklorique de la chose, c'est de voir les policiers espagnols faire une aide d'honneur à l'émir et vouloir expulser du terrain Michel Hidalgo, qui était quand même le sélectionneur de l'équipe de France. El seleccionador francés estaba atónito. El árbitro ruso Stupar acababa de anular el gol de Gires. C'est unique, c'est unique. A raíz del incidente, la FIFA suspendió de por vida al colegiado Miroslav Stupar. Poco más se supo del hermano del emir, hasta que en 1990 perdió la vida durante la invasión de Irak a Kuwait. Aún hoy, el contenido del maletín que le seguía siempre es una incógnita. De entre todas las favoritas, ninguna selección estaba peor que Italia. Asediado por la prensa, el equipo de Bearzot acusaba una alarmante falta de puntería. Pero el gol de Graziani, ayudado por el resbalón de Nkono, bastó a los italianos para alcanzar la segunda fase. Y a pesar del tanto de Camerún, Italia se clasificó sin ganar un solo encuentro. De Paolo Rossi no había noticias. Yo pensaba solo a far bene y esperaba que de un momento en alto desbloquearme, porque fino ad allora no he riuscito a far gol. En el estadio del Molinón, en Gijón, 40.000 personas fueron víctimas de un timo histórico. El diario El Comercio se hizo eco de la estafa en las páginas de sucesos. Y en la sección de sucesos titulamos unas 40.000 personas presuntamente estafadas en el Molinón por 26 súbditos alemanes y austriacos. Antes de comenzar el partido, los alemanes sabían que necesitaban ganar para pasar de ronda. Un empate o una derrota por la mínima también servía a los austriacos. Con el gol del alemán Rubens en el minuto 9, ambas selecciones estaban clasificadas. Pero el apaño no fue inmediato. Alemania continuó atacando en busca del segundo tanto. Austria se defendía con dureza. Hasta que al poco de comenzar la segunda parte, el acuerdo se hizo evidente. Y el público del Molinón lo denunció. Argelia quedaba eliminada. De entre todos los futbolistas, solo uno, el delantero austríaco Sasner, se había empeñado en jugar. Incluso vio una tarjeta amarilla por protestar las decisiones del árbitro. Sasner no entendía nada. No hubo ningún acuerdo antes del partido, eso no. Pero por un lado no veíamos la necesidad de ir en busca de marcar dos goles más, teniendo el riesgo de que con cualquier contragolpe te eliminan. A raíz del escándalo del Molinón, la FIFA acordó unificar los horarios de los últimos encuentros en las fases de clasificación. El portero alemán Harald Toni Schumacher se marchó enfadado con el público. Ja,
Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, aber wie sagt man, wir haben auf Ergebnis gespielt. Also wir wussten, dass wir müssen nur gewinnen, das war's. Fini. A su regreso al hotel, los alemanes se llevaron una sorpresa. Cuando llegó el autocar de la selección alemana, pues lo recibieron con toda clase de proyectiles, con huevos, con lo que encontraron con lo que se encontraba por aquí, pues dos jugadores alemanes, concretamente los dos porteros, desde las últimas habitaciones empezaron a tirar pues todo lo que encontraron por allí, desde bolsas de basura hasta globos con agua. Y ya sobre las 8:30 aproximadamente se empezó a marchar la gente, primero porque empezó a llover y segundo porque jugaba la selección española en Mestalla y la gente se fue a ver el partido por televisión. Un empate le valía a España para pasar como primera de su grupo. Tocaba Irlanda del Norte, un equipo sin presión, desinhibido, sin otro afán que disfrutar, exactamente lo contrario que la selección española. Nosotros veíamos allí bañándose en la piscina, con las mujeres, con su esposa, la jarra cerveza. A nosotros no nos dejaban bañarnos en la piscina. No, a lo mejor la cerveza te la tenía que tomar escondida. Y llega y nos gana. Son cosas muy raras. Gordillo pierde el balón. Jerry Armstrong lo recupera en defensa y avanza 40 metros sin oposición. Hamilton se va de tendillo, centra y Arconada deja el balón a los pies del propio Armstrong. En aquel momento nadie en España podía imaginar cómo se habían preparado los irlandeses 5 horas antes del partido. Ese mediodía en el Hotel City en Valencia estábamos con los jugadores de Irlanda del Norte que jugaban el último partido, ya se iban, les daba igual, pero hartos de cerveza, tomando el sol, nadando en la piscina. Y bueno, ya por la tarde recogemos, nos vamos al campo y que luego nos ganaran con esa jugada. 25 años después, el autor del tanto de Irlanda, Jerry Armstrong, confirma la receta de aquella selección. Sí, puede ser. Había dos o tres jugadores que piensan que necesito una cerveza. Puede ser, ganamos por la cerveza. Todos los intentos fueron en vano. España perdió y pasó como segunda de su grupo. En lugar de Austria y Francia, aguardaba algo mucho peor. Y nos toca Alemania e Inglaterra, en el Bernabéu. El Santiago Bernabéu estaba esperando. A limpio golazo, Francia fue subiendo enteros. La FIFA había montado una liguilla de cuartos de final con 4 grupos. El primer clasificado de los 3 equipos que componían cada grupo jugaría las semifinales. Un Camp Nou medio vacío fue la sede del grupo formado por la Unión Soviética, Bélgica y Polonia. El delantero polaco Boniek fue el autor de los 3 goles de su selección ante Bélgica. Aquel partido en el Camp Nou se convirtió en el punto de inflexión de su carrera. 3 bramki przeciwko Belgii nie zmieniły mojego życia, ale dały mi bilet wizytowy. Bo dzisiaj, kiedy z kimkolwiek mówię o reprezentacji, to wszyscy mówią o tych 3 golach. El estadio de Sarriá tenía la mitad del aforo de su vecino, el Camp Nou. Paradojas del sorteo, fue el campo del Español y no el del Barcelona el que acogió al grupo más fuerte de los cuartos de final, con Brasil, Argentina e Italia. Los recuerdos de la Argentina-Italia del 82 remiten forzosamente al marcaje de Gentile a Maradona. Berzotti venne in camera e mi disse: guarda, lo do a te perché sei, hai più caratteristiche di difensore, quindi sei molto attento su certe situazioni. Non dovevo commettere solo un errore io nella marcatura, non dovevo permettergli di girarsi, perché Maradona quando si girava e ti puntava non lo prendevi più. Io mi ero studiato di stare il più possibile sempre dietro di lui, in modo che lui soffriva, perché lui soffriva questo tipo. Sì, quando lui non si gira perde l'80% del suo valore. Esta fu la única vez che Maradona se zafò de Gentile. Sirea accudì al rescate. Io ero stato solo, diciamo, molto assillante nella marcatura, ma mai cattivo, mai. Qualche fallo, logico. Questo è normale, però mai una marcatura o un'entrata fallosa cattiva.
lo de Gentile, yo creo que en este momento no, no hubiera sido tan fácil el que me permitieran jugar los 90 minutos al borde del reglamento. Y eso desestabilizó a Diego. En una jugada al contragolpe, el centrocampista Marco Tardelli adelantó a los italianos. Por cuarto partido consecutivo, el delantero Paolo Rossi se quedó sin marcar. Le prime quattro partite non aveva fatto gol. E quindi era, per me forse era ancora più difficile che per gli altri, no? Come condizione mentale. Ajenos a la ofuscación de Rossi, los italianos completaron su mejor partido hasta la fecha y vencieron a Argentina por 2-1. A Maradona solo le quedaba una ocasión para cambiar su destino en el Mundial. Enfrente estaba Brasil. Un trallazo de Éder al larguero le sirvió a Zico para marcar el primer gol. Poco después, Junior comete falta sobre Maradona dentro del área, pero el árbitro no concede el penalti. Los brasileños aprovechaban para interrumpir el juego con las manos ante la absoluta pasividad del árbitro. Ya en la segunda parte, un centro de Falcao permitió a Serginho marcar el segundo tanto de Brasil. A Argentina se le había escapado el partido de las manos. Junior cerró el marcador. Partido de vida o muerte, y fue muerte. Hacía rato que Maradona estaba desquiciado y lo pagó con Batista. A sus 21 años, el primer sueño de Maradona en un mundial se acababa de esfumar. Nunca más se olvidé la tristeza de Diego una vez que llegamos al hotel, ¿no? El cuadro familiar, toda la familia de Diego rodeando a Diego, en un silencio tremendo mientras Diego lloraba. Yo supongo que Diego habrá ido al Mundial a demostrar que era el mejor, sin duda. Y sin embargo, quedaron dudas. Había mucha gente que decía que Diego no le podía atar ni los botines a Pelé, ¿no? Brasil e Italia disputaron en Sarriá un partido para la historia. A Brasil le bastaba el empate para ser semifinalista. Italia necesitaba ganar. Tras cuatro partidos sin marcar, no quedaban excusas para Paolo Rossi. Io ho avuto l'intuizione di partire un decimo di secondo prima del mio avversario. Sono arrivato e ho preso in contropiede anche il portiere, perché il portiere stava venendo da una parte e io gliel'ho messa dall'altra parte. Primo gol in assoluto, sia stato forse il gol più importante di tutta la mia carriera. Quello è stato il gol che mi ha aperto, come dire, le porte del paradiso in assoluto. Seis minutos después del gol de Rossi, Sócrates iguala el marcador. Aún quedaba mucho. Toniño Cerezo mide mal el pase y de nuevo Paolo Rossi aparece para marcar el 2-1. Ante la sorpresa general, Italia puede con Brasil, igual que Gentile puede con Zico. Gentile massacrou Zico, mas dentro da sua característica, como já tinha feito com o Maradona. Quantidade de faltas que foram feitas, pois é, basta ver a camisa rasgada do Zico. Talvez ele não tivesse feito aquilo se tivesse tido um árbitro mais rigoroso, né? Porque o Abraham Klein, que era o israelense, o árbitro daquele jogo, não era um árbitro de primeiro nível. Falcao dá um novo vuelco ao partido. Aquela tarde, só um homem podia intrometer-se entre Brasil e as semifinais. Naturalmente, a gente pode dizer que o Paulo naquele dia teve um dia mágico, né? Conti saca de esquina, Tardelli empalma de volea e el atento Rossi desvia el balón a la red. Credo que i tre gol col Brasile, la partita col Brasile dell'Italia, Mondiale di Spagna 82, sia quella che mi ha proiettato sicuramente nella storia. Tres goles de Paolo Rossi echaron a Brasil del Mundial. Essa especificamente é uma sensação brutal, porque é um vazio absurdo. Entendeu? Como o maior time que eu joguei, o maior time que eu vi jogar. Eu acho mais não mais competente, mas mais time do que o de 70. Se o Brasil tivesse ganho,
muitas equipes iam tentar jogar da forma mais ofensiva, um jogo muito mais aberto, um jogo muito mais espetacular. E venceu uma seleção que jogava de uma forma que não poderia jogar de outra. E assim foi como o Brasil de Sócrates, Júnior, Zico ou Éder caiu no viejo estádio de Sarriá. El fútbol es un mundo de pasiones encontradas. Solo la selección unifica las emociones. España, con el apoyo de todos, juega nuestro mundial entre las favoritas. Zarra logró en Brasil un gol histórico. Fue la gesta lejana de unos héroes en solitario. Ahora en el Mundial 82, la selección no estará sola. Jugaremos con ella todos los españoles. La Copa del Mundo es una ilusión común. ¡Furia España! Ha sido un mensaje del Corte Inglés. Estadio Santiago Bernabéu. España y Alemania se enfrentan por un lugar en las semifinales. Un escenario ideal para el portero de Alemania. Ja, dass wir natürlich das ganze Stadion gegen uns hatte, die ganze Nation gegen uns hatte. Das ist klar. Aber ich persönlich als Toni Schumacher, ich mochte das. Ich mochte diese Atmosphäre, wenn alle Leute gegen dich sind. Da war ich hochmotiviert und super konzentriert. Also mir kam das gerade recht, dass wir gegen die Spanier spielten. Aquel día España hizo todo lo que estuvo en sus manos para contrarrestar la fortaleza de Alemania. Muy, muy duro, muy rocoso, imposible. Aún perdura el recuerdo de Hans-Peter Briegel. Sí, bueno, tú le veías a Briegel, este es futbolista o este es atletismo o algo así, es que un tío de uno no sé cuánto, con unas piernas que eran las dos piernas nuestras, con un cuerpo así. Ahí tropezaba y salía uno herido, eso era un ropero de cuatro puertas era. Me acuerdo de Juanito que jugaba por el extremo izquierdo por ahí, que tenía un lateral derecho que había sido atleta, no sé qué, hacía unos largos por la banda y en el Bernabéu, joder, que decía la madre, y Juanito se metía por delante y yo creo que le pasaba como una desonadora. Nosotros éramos superiores a las selecciones que a lo mejor perdimos, como Irlanda o como Honduras, por supuesto, pero también es verdad que éramos inferiores a Alemania, por ejemplo, ¿no? Con certeza, vamos. Minuto 5 de la segunda parte. Arconada no ataja el disparo de Dremler y Litbarski aprovecha el despeje. 1-0. A un cuarto de hora del final, Breitner conecta por el centro con Litbarski y este cede el balón para que Fischer ejecute a España. La selección estaba eliminada. De nada sirvió el golazo de Zamora. El Mundial había acabado para España. Al día siguiente, el capitán asumió su responsabilidad ante la prensa. Cuando sales de ahí, pues tienes que asumir que eres uno de los máximos responsables de que las cosas no hayan salido bien. Aún faltaba el trámite ante Inglaterra. Fue un empate sin goles que tuvo en esta jugada el reflejo de lo que fue la selección en su Mundial. Ante la mejor ocasión posible, España no estuvo preparada. Yo creo que fue tan duro todo, que al final te asfixias. Nos pudo afectar la importancia o la tensión o la presión que pudo acarrear este Mundial. Y fue una pena porque era una ocasión que yo creo que con aquel equipo en semifinales estamos seguros. Sin despreciar ningún jugador, quizás se nos valoró demasiado esos jugadores que en ese momento estaban en la selección. Y todos los pasamos mal. Pues quiere, pues no sé, desaparecer un poquito más. Hay veces que no encuentras explicaciones y una de ellas es este Mundial. Es que fue frustrante todo, porque no hubo ni siquiera para disfrutar, es decir, un partido, o medio partido, una victoria, algo. No pudimos disfrutar nada. Fue tremendo. Es decir, yo creo que fue el momento más bajo del fútbol español. Más que nunca, el centro de todas las miradas fue el seleccionador José Emilio Santamaría. Chapo por José Emilio Santamaría. Él nos defendió a capa y espada dando la cara y poniendo todo cuando sabía que, bueno, que se la iban a partir por todos los lados. Y así fue, ¿no? Se enfrentó un poco a la prensa y salió escalado. Lo matamos futbolísticamente y como persona. Ahí, eso es un golpe duro en la vida.
que tú creas algo, tú en tu, y que de golpe y porrazo te hagan aburrir lo que más quieres. Sí, yo me equivoqué mucho en eso. Me fui totalmente del fútbol, estuve por lo menos de 6 a 8 años que no quise saber nada. Los irlandeses ya habían tenido suficiente. Tras empatar con Austria, les cayó encima la selección francesa. Platini, Gosseto, Gires y compañía estaban en plena forma y vencieron a Irlanda por 4-1. El destino de Francia en el Mundial quedaría marcado por una ciudad. Sevilla, pour nous, français, c'est devenu un label, une étiquette. Sevilla. El estadio Ramón Sánchez Pizjuán acogió la semifinal entre las selecciones de Alemania Federal y Francia. Seguramente fue el partido más dramático en la historia del Campeonato del Mundo. Ninguno de los que jugaron aquel día olvidará jamás lo que allí ocurrió. Al principio, Alemania se hace con el mando del partido. Pierre Littbarski anota el 1-0. Tras una falta sacada por Gires, Karl-Heinz Foster comete penalti sobre Rocheteau. Michel Platini se enfrenta a Toni Schumacher. Y marca. Empate a 1 y vuelta a empezar. Minuto 62. Bossis recupera el balón, se lo cede a Platini y este busca el desmarque de Patrick Batistón, que acababa de entrar al campo. Je me suis échauffé, il y avait dans ce grand stade de Séville, il y avait une ambiance exceptionnelle, je n'entendais rien et je m'échauffe et j'entends rien. Je crois que je suis tout seul. Michel Hidalgo me dit, allez, tu viens. Et je ne me souviens même pas d'enlever mon survêtement, de mettre mes chaussures. Je ne sais même pas comment je rentre. Je sais que je rentre. Et après, tout se passe comme... quand on dit, en France, on dit, je suis sur un nuage. C'est-à-dire que je flotte. Et j'ai l'impression que je joue pas une demi-finale de Coupe du Monde. Michel Platini a un ballon. Je me dis, c'est pour moi. Et l'impression que j'ai... Vous savez, je crois que je suis sur le terrain et qu'il y a un couloir comme ça. Il n'y a personne. On aurait dit les Champs-Élysées à Paris, au mois d'août, à 5h du matin. Personne. Et à un moment, je vois quelque chose de noir arriver. Je me dis, oula, pou. J'ai pas eu le temps de m'échapper et j'ai été percuté. Et après, je ne sais plus. So, und dann kommt dieser Pass. Ich glaube, Platini hat ihn geschlagen. Ja? Und Batista und läuft steil auf mein Tor zu. Und ich denke, oh, ich krieg den Ball. Also Toni Schumacher kommt rausgesprintet dem Ball entgegen und der Patrick kommt eine Sekunde eher am Ball. Und ich denke, oh, jetzt versucht den hoch über mich drüber zu spielen. Und ich drücke mich ab, ohne zu wissen, wo der Ball hinkommt. Und ich gehe so mit angezogenen Knien, fliege ich auf ihn zu und drehe mich zum Schluss noch rum, weil ich dachte, wenn du den mit den Knien erwischst, ja. Und treffe ihn hier mit der Hüfte. Dieser Ball würde ich heute nach 25 Jahren genau wieder so entscheiden, weil ich davon überzeugt war, dass ich den Ball bekomme. Premièrement, la gravité. Qu'est-ce qu'il a? Il était comme ça, il avait perdu connaissance. En plus, on en veut à Schumacher, on lui en veut. Et l'arbitre qui sanctionne rien, ni carton rouge, ni pénalty, rien. Was ich anders machen würde, dann lag da ja Patrick hier auf der Erde und hat sich nicht mehr bewegt. Und dann habe ich gedacht, oh oh, da ist was Schlimmes passiert. Bin dann in meinem Tor zurückgegangen und habe mit dem Ball gespielt. Aber warum, wenn ich Angst hatte? Weil keiner war da, der mit mir gesprochen hat. Das ganze Publikum war gegen mich. Und um den Patrick Batiston stand rum Tigana, Amoros, diese Große. Habe ich da, wenn ich jetzt da hingehe und irgendeiner sagt was oder schubst oder was auch immer, kommst zum Eklat. So, deshalb habe ich gesagt, bleib weg.
Dann habe ich mit dem Ball rumgespielt, weil ich wusste nicht, was ich machen sollte. C'est une injustice. Et on doit supporter l'injustice. Et on doit supporter le drame de Patrick Battiste. On doit tout supporter et il faut continuer le match. Je parle avec Michel Hidalgo. Et Michel Hidalgo, il est fou. Il dit, c'est pas possible, c'est un scandale. Je dis, Michel, il faut qu'on continue. C'est cruel ce que je dis. Parce qu'on a un copain, il part sur une civière, on ne sait pas ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé gravement, pas grave, on ne sait pas. Et le match, il n'est pas fini et il faut qu'on continue. Battiston sufrió una conmoción cerebral y la rotura de una vértebra y dos dientes. El árbitro holandés Charles Cover ni siquiera señaló la falta. Francia estuvo a punto de conseguir la victoria en el tiempo reglamentario. Manuel Amorós dispara al larguero al borde del descuento. La prórroga se hace inevitable. En el segundo minuto, una volea del central Marius Tresor pone a los franceses en ventaja. Alemania está desbordada y Alain Giresse marca el 3-1. Todo parece decidido. A partir de 3-1, j'aime pas parler. Parce que j'ai toujours un mauvais goût. Alemania ataca a la desesperada. Rummenigge, recién salido del banquillo, acorta la diferencia con un complicado remate. Los alemanes se crecen y en la segunda parte de la prórroga, Rubens toca de cabeza y Fischer consigue el empate a 3. Mais on a eu un tournant. C'est de continuer un peu à jouer. On a été victime de notre jeu. Por primera vez en un mundial, un equipo alcanzaría la final a través de los penaltis. Todos han marcado cuando le llega el turno a Ulis Tilike. Cuando me dan el balón en la mano, tengo una idea de tirar a la mano izquierda del portero. Y cuando pongo el balón en el punto de penalti, hago los 5 o 6 pasos atrás. Me digo, el portero ya te ha leído las ideas y sabe que lo vas a tirar a su mano izquierda. Y cuando hago el primer paso, cambio mi idea y se ve también, porque no hago pasos, 4 o 5 pasos seguidos, sino hago como 7 o 8 pasos pequeños. En el momento que fallo yo, digo, pues, no es solamente perder la semifinal, sino es perder 5 o 6 semanas de estar juntos, de trabajar, de haber ganado y perdido juntos. Y por tu culpa, todo esto, lo que se ha hecho durante 5 o 6 semanas, no ha sido para nada. Y luego Tony pasa al lado mío y me dice, Uli, no te preocupes, el siguiente lo voy a pagar. Schumacher cumple su promesa y dedica a Stilike el penalti que detiene ante Didier Six. Llega el turno de Bosis. Aquella noche en Sevilla, Harald Tony Schumacher fue el gran protagonista de la historia. Rubens completó la faena. Alemania había alcanzado la final gracias a las paradas de Schumacher. Para los franceses no había consuelo posible. Il y avait, nous étions environ une trentaine d'hommes mûrs et pratiquement tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait parce qu'on, de suite après, on s'est rendu compte qu'on était passé à côté de quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire. J'ai mis très longtemps à revoir le match sur une vidéo et même quand j'ai vu le match, je me suis toujours arrêté à 3-1, quoi, pratiquement. Donc je suis toujours qualifié pour la finale de la Coupe du Monde, j'attends qu'on la joue, mais je l'ai jamais. Also das, was er sagt, das stimmt ja. Also ich war ja wirklich Staatsfeind Nummer 1 und das war für mich die schlimmste Zeit, die ich als Fußballer durchzustehen hatte, weil dann ging es nicht nur gegen Toni Schumacher, dann ging es auch gegen meine Familie. Da bekam ich Morddrohungen, ich hatte Personenschutz, es wurden angedroht, meine Kinder zu entführen und umzubringen. Schumacher no tardó en obtener el perdón de Battiston. Pero 25 años después, la imagen de aquella agresión aún le persigue.
Polonia e Italia se enfrentaron por el otro puesto en la final. Polonia acusó la ausencia de su goleador Boniek e Italia agradeció el retorno de Paolo Rossi. Lejos quedaban ya sus cuatro partidos sin marcar. Después de los tres tantos anotados contra Brasil, Rossi aún fue capaz de lograr dos goles más en la semifinal. No podía haber elegido un momento mejor para recuperarse. Gracias a Paolo Rossi, Italia regresaba a la final de un campeonato del mundo. El 11 de julio se celebró en el Santiago Bernabéu la final del Mundial de España. Alemania e Italia aspiraban a igualar el palmarés de Brasil y conseguir su tercera Copa del Mundo. Para Paolo Rossi, aquella final era el sueño de toda una vida. E improvvisamente ti ritrovi che sei tu il protagonista di quella scena che avevi vissuto magari 10 anni, 15 anni prima in TV. Tu sai che tu sei uno di quelli che il mondo ti guarda in quel momento e quindi che tu puoi entrare effettivamente nella storia. Como siempre en los momentos importantes, los alemanes estaban preparados. En el palco del Bernabéu se vivió la otra historia de la final. Sandro Pertini, presidente de la República Italiana, absorbió la atención del mundo entero. El brasileño Arnaldo Coelho ordena el inicio del partido. Al poco de comenzar la final, Riegel sujeta a Bruno Conti y el árbitro sanciona el penalti. Antonio Cabrini es el encargado de lanzarlo. Fue el primer penalti malogrado en una final de un mundial. Al descanso, Pertini lamenta el error de Cabrini. El juego duro de ambos equipos define el partido. Minuto 56. Marco Tardelli se apresura a tocar el balón hacia el desmarque de Gentile. Claudio Gentile centra al área pequeña. Rossi. Paolo Rossi marca el 1-0 para Italia. Si prova un'emozione grande quando si fa gol in una finale del mondiale, che si pensi di essere molto forti, molto potenti, in quel momento non c'è nessuno che sia più forte di te. A Sandro Pertini le da un ataque de alegría en compañía del rey de España. Llega el gran momento de la final. Marco Tardelli, 25 años después, regresa al Santiago Bernabéu para revivir el episodio que cambió su vida. Un giocatore della Germania stava andando verso la nostra porta. Rossi l'ha affrontato, la palla l'ha recuperata Scirea, che è partito e ha dato la palla a Bruno Conti, è stato affrontato da Stiliche. E Scirea era andato nel mentre, in quella lateralmente sulla destra, ha ricevuto la palla da Conti, l'ha data a Bergomi che era in questa posizione, gliel'ha ridata Bergomi e Scirea mi ha visto qua, quasi al centro dell'area. Mi ha dato la palla, l'ho stoppata e scivolando ho calciato. Il gol di Marco Tardelli fu algo más che il secondo tanto della finale. Aquella celebrazione, l'éxtasis di Marco Tardelli, forma parte delle immagini più ricordate nella storia del football. Era felicità, commozione, è stata come un vulcano che esplode. E in quel momento lì pensavi a quello che hai fatto nella vita, alla tua famiglia, ai tuoi fratelli, all'Italia. È un po' quando dicono che stai per morire, no? E ti rivedi un po' tutta la tua vita. Mi sono rivisto da quando ho iniziato a giocare, anche da bambino. In quel momento ho raggiunto un traguardo che qualsiasi bambino vorrebbe raggiungere. È un ricordo bellissimo, insomma, un ricordo che spero che rimanga ai miei figli.
keine Chance gehabt. A 9 minutos del final, Alessandro Altobelli marca el tercero. El Mundial no se le podía escapar a Italia. Alemania ya estaba fuera de la final. El gol de Paul Breitner llegaba tarde. Italia era la nueva campeona del mundo. Oggi, a distanza di 25 anni, trovo gente che mi ringrazia ancora di quel periodo. Sono passati 25 anni. Mi dice grazie per le emozioni che ci hai fatto vivere. Paolo Rossi fu il massimo goleador del campionato. Mundial que organizó España, Italia se quedó con la gloria. Bueno, total, que los italianos se lo pasaron de cine. Se sintieron como en su casa. Después del partido, Madrid fue un jolgorio en el que yo no sé cuántos noviados y no sé si hijos pudieron haber nacido. En aquel Madrid, un pan tanto frescachón que estaba viviendo los años de la movida. Still true, but I look, but I find.